Buenas noches. Nuevamente nos reencontramos para vivir una jornada llena de acción, vista en primera persona. La realidad nunca estuvo tan cerca de su pantalla. Prepárese para sentir que está en el sitio del suceso, porque aquí comienza Alerta Máxima. Hoy seremos testigos de un increíble accidente de tránsito. ¿Quiénes son los conductores? El tipo está actualizado, se arrancó. Mira que está ahí, ¿no es? Vamos a ir caminando, no andas tú. Se lo llevaron la familia, se lo llevó en el auto. ¿No viste cómo el auto? ¿Cuál es? Sí, uno azul, pero no le vi la marca. ¿Ese uno? Sí. ¡Quédate! Carabineros es atacado con piedras y disparos en medio de una incautación de drogas. Cuidado, 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 cuidado. ¡Pato, no pisé ahí! ¡Pablo! ¡El uno, el uno! Este bombero cayó desde más de 3 metros de altura y sus compañeros intentarán rescatarlo antes de que las llamas lo alcancen. Vea cómo este sujeto que agredió a su propia hermana se resiste violentamente al arresto. ¡Mira cómo te di mi cara! Un hombre huye armado y Carabineros intentará detenerlo. ¡Agárramelo, agárramelo! Un operario subió 15 pisos para protestar contra su empleador. No le han pagado parte de su sueldo. ¿Parte de su sueldo? Ni el finiquito ni nada. ¿Pelea una persona violenta? Sí, vos tiene rasgos violentos. Se me está agotando la paciencia. Tengo un cuchillo aquí, por si acaso. Comienza un nuevo y espectacular capítulo de Alerta Máxima. Aquí comienza Alerta Máxima. 22:15 horas, San Bernardo. Carabineros recibió un llamado para concurrir a una dirección donde se estaría gestando un incidente por violencia intrafamiliar. Bueno, al teléfono al cuadrante señala que en Eloísa Díaz, una víctima en este caso que mantiene una medida de protección, señala que la pareja se encuentra en el lugar. Así que vamos a verificar si aún se mantiene o se retiró. Allá está la señora. ¿Se puede subir o no? El individuo acaba de escapar. No debe estar muy lejos. ¿Qué es? Por la otra calle, por la otra calle. Por María Graja. Sí, por María chica. ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Espérate! ¡Al suelo, tira al suelo! ¡Oh, no! ¿Qué pasa?
Ajá, ¿ah? ¿Para qué corre, hombre? ¿Por qué tengo miedo? Vamos. Mi hermano. Oiga, está fumando pasta. Cuidado, salga para allá, salga. Oiga, pero es que es mi hermano, oiga. Dale, mi hermano, no, no. Quítale la mira, no importa. 5-7. Sí, oiga, si él es mi hermano. Él es mi hermano, ya. Oiga. ¿Qué hay? La pipa estaba fumando pasta, oiga. Bueno, quiero mostrarle la pipa. Flaco, sal acá. Sal de acá. Señorita, salga acá. No es con algo, ¿no? No ando con nada, oiga. Ando con nada. No tengo nada. No tengo nada, estoy vacilando aquí. Y yo salí de vuelo buscando asustado. ¿Y asustado por qué? ¿Por tu prontuario? Jordan Alejandro Fernández Gómez, 24 años, cuenta con denuncias por robo con intimidación, receptación, robo en bienes nacionales de uso público. A mi señora, a ella le gusta el huevo. Pues señora, yo no le hago nada. Oiga, él es mi hermano. Señorita, sale por ella. No. ¿Cómo lo voy a dejar solo? Quédate con la mano acá, hombre. Pero espere, pero si no veo nada, bro. Oiga, pero no grabe la tira. Oye, no lo vayas a grabar, no, cachal. Se vuelven contra nuestras cámaras. Es necesario salir lo antes posible del lugar, antes que pase a mayores. Una vez detenido por incumplir la orden de alejamiento decretada en favor de su expareja, Jordan es trasladado a la unidad policial. Según él, su expareja es quien lo busca. Es ella quien hasta lo golpea. Ella es la que me busca a mí, me pega, mire como tengo, yo también estoy incomodado, caballero. Yo no le he puesto demanda a ella porque la loca es así, es loca, es enferma, esa mujer que me quería separar tantas veces de ella y esa es todo. Estoy hablando de la verdad. ¡Pobrecito! Finalmente Jordan, alias el Chucky, fue detenido por amenazas simples. Esa misma noche quedó en libertad, pero al otro día... Nuevamente Carabineros lo tiene que ir a buscar, pero esta vez el arresto parece más complicado. Pero Jordan, ahora entendemos por qué te dicen Chucky, si tan solo nos vimos ayer. Pero volvamos a tu segunda detención en menos de 24 horas. Hay que salir rápido. Familiares y vecinos se vuelven en contra nuestra. Ahora te quedas tranquilo. ¿Qué pasó? Dile la verdad. Me fui arrancando. Ah, ya, ¿viste? No me creyeron que iría a mi familia. Ya, entonces me lo voy a arrancar. Que iría a mi familia. Yo sé, pero no, nada, disculpe. ¿Y cuántas veces más te vamos a tener que disculpar, Jordan? Esperamos no volverte a ver por un buen tiempo.
Cada turno es distinto para carabineros. En cada concurrencia a la que asisten, puede pasar cualquier cosa. Romeo Central, eje 3 en el pasaje Ganímedes. Lo que pasa es que nosotros vivimos acá enfrente. ¿Sí? Él dejó su auto estacionado afuera. Todos los días tiene que estar hablándole para que tenga el auto para poder salir. Entonces mi marido entró, le tocó la bocina y no salió. Mi marido entró y chocó el auto y después salió la señora de él y otra vez le pegaron a él. Esta señora nos relata cómo ocurrieron los hechos. Pero toda moneda tiene dos caras. Yo, la Lola acá está acusando que ustedes la agredieron. Pero esta es la pero sí, que pero ustedes la agredieron. Sí, mire los lentes. No, fue así. No, la vine a agredir. Ya, porque ella llega y se mete. Y dice las cosas que conversarla, no pueden estar gritando. Y yo le dije, ¿tú qué te metí? Tú soy de ahí al lado, no te metáis, porque era entre el vecino y nosotros. Y ella se mete entre medio. Y no me pescó. Y después yo bajé. Y yo venía a hablarle a ella. Y resulta que las dos nos agarramos. Nos vine yo a agredir. Ya, y ella me agarró los lentes y los lentes cayeron al piso. Mira cómo me pegó. Mis lentes. Todo roto. Me rasguñó toda la cara. ¿Con la Lola? ¿Qué? Vine aquí a ella. ¿Con ella? Ella es la Lola, ¿cierto? Sí. ¿Qué edad tiene usted, Lola? ¿Qué dice usted de lo acontecido? Yo lo único que en todo momento hice fue decirle, por favor, si están discutiendo, lo único que tienen que hacer es hablar. Entonces ella viene y me dice que para qué te metes y me pega. Eso es meter para ella. O sea, meter. ¿Y le pegó a mi marido? ¿Estás metiendo? ¿Le pegó? Eso es meter. ¿Le metieron a usted? Sí, sí. Ella primero y él se metió. ¿Él? Nosotros pensábamos que era ella. En calidad de imputada, detenida por agresión. Sí, pero yo no voy a ir. No, yo no voy a ir. Deja que se arregle, por lo menos. Ahí sí, pues. Si una manito de gato no le hace mal a nadie, ¿no le parece? Yo no voy a ir atrás. No me lleva atrás. Yo no soy delincuente. No soy delincuente. Yo amo ahí. ¿Por qué ir ahí? Oye, bájate. El viejo, bájate. ¿Cómo ve ahí como delincuente? No es delincuente. Es llama porque llamaron a mi papá. ¿Qué? Oye, llama a mi papá, váyale. Por favor, tenga la bota de su hijo. Por favor, no complique más la... Llama a mi papá. Por eso, no complique más la situación, por favor. Y dile que estamos en este problema. No complique más la situación. No se haga ya que es colombiano y esto. Todo el Estado vaya adelante. No solo como delincuente acá atrás. No se trata de eso. Por favor, tenga la bota de su... ¿Cómo me va a decir usted? No quiero. ¿Me vaya a arrastrar adentro? Lo voy a esposar. Y si yo no quiero que me cocine, yo contigo. Bueno, ese es el procedimiento. Por favor, señorita, ya. Manda el... Ya. Oye, adelante. Si vamos a ir, pero adelante, no pasa. Oiga, y no, pero si yo me hago otro carro... A ver, ¿cómo es la cosa? ¿Se están devolviendo a su casa? No, aquí adentro no podía entrar. Tenía una orden. ¡Sale, perro! Esta es una casa privada. ¡Sale! ¡Sí, sale! Oiga, pero que no tiene ahí. Porque ella me va a pasar. ¡Sale! Oiga, venimos. Vengo a ver si está tu casa. ¡Sale! Está en una casa privada. No, ella me va a otro carro y lo lleva en otro carro. ¡Sale! Sí, por eso mismo. ¡Pero sale! Pero quiere que complique las cosas. ¡Sale! Se va a complicar. Para ¡dale! Ahí. Mejor que Mario no se pasó a la cresta, se gane, punto. Pausa, ¿me gusta el Mario ahí? Por eso. Luego de un largo diálogo con estas supuestas agresoras, por fin Carabineros logró convencerlas de que subieran al carro policial. ¡Vamos! Sí, porque se sube él, si quiere acompañar, sí. ¿No? 38. ¿Sí? No, oye, yo lo voy a hacer, le voy a decir los tiros. ¿Ya? ¿Sí?
bajó a decirme que para qué te metes, maraca, y ahí me agarró. Y más encima el a otra persona, no es ni siquiera una mujer, es un hombre. Toma asiento. Ya. ¿Ellas fueron las que le agredieron a usted? Las dos personas. Por lo tanto, se agredieron mutuamente, entonces yo los paso a los dos, a ella y a usted la voy a pasar detenida, ¿cierto? Lo va a dar cuenta al fiscal, ¿cierto? Y pasan por pendencia o por agresión. Mutuamente, porque se agredieron las dos personas. ¿Pero por qué? Porque mira el lente. Mira el lente por defender. Y yo le he dicho nada. Después de este confuso incidente y tras dar cuenta al fiscal de turno, este dispuso la inmediata libertad de las tres intervinientes. Todas fueron citadas a declarar. En tanto, en otro punto del Gran Santiago, Bomberos recibe una llamada. Bomberos Santiago. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Sabe que hay un tipo, una persona que se quiere tirar de aproximadamente unos 10, 15 o más, unos 30 metros, que está protestando, está loca de el acá abajo? ¿En qué calle? En el Conde de Poquito, la Conde. Jueves, 13:30 horas, Las Condes. El llamado telefónico moviliza a tres compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Se trata de un rescate de alto riesgo que moviliza a las unidades especialistas en altura. Tierra a la derecha. Este sujeto decidió protestar a más de 30 metros de altura. ¿Llegó hasta allá arriba? Se tiró allá y comienza a subir. Y se sabe qué es lo que está viendo porque es como carteles. Al equipo negociador, viendo qué acuerdo puedan llegar, se va a actuar. A lo mejor se puede bajar o no, o a lo mejor le van a conversar con usted para ver si pueden despegar la escala mecánica. La idea es no intimidarlo. Lo mejor es ganarse su confianza para evitar un accidente. Hay que considerar que no está amarrado. En eso, se acerca a su hermano mayor para mediar en el conflicto. Lo conoce bien y hasta trabajan juntos. Yo soy el hermano de él, yo soy solo bajo, se puede tener un cuchillo o algo. Sí, ¿para pero van a arriesgar ustedes? Yo subo en este momento solo bajo al tiro. Sí, estamos. Pero imagínense que tengo un arma blanca. Sí, está bien. Compañero de usted. Yo estoy pensando también en la seguridad de usted y la seguridad de él. Porque aquí los jefes no quieren conversar. ¿Pelea una persona violenta? Sí, pues tiene rasgos violentos. Pero conmigo él no es violento, yo soy el hermano de él. Yo tengo harta experiencia en altura y yo sé que si en este momento usted me deja, yo tiro una cuerda por aquí, le converso y se lo bajo. Pero mire, le pido que mantenga mientras tanto, ya, vamos al operativo y vamos a... Tenga conocimiento de eso, de que la última vez que él se colocó aquí andaba con una cuchilla. No, si nosotros vinimos a sacarlo también esa vez, ¿ya? Así que ya lo conocemos. Sí, pero la última vez yo también fui el intermediario y yo fui el que llegó a un acuerdo con él y él logró bajar. Estas imágenes corresponden a la última de sus protestas en el mismo lugar y de una forma muy amenazante. Se me está agotando la paciencia. Tengo un cuchillo aquí, por si acaso. Esa vez su hermano lo convenció de bajar, pero hoy Bomberos intentará persuadirlo. ¿Y el teléfono de él lo tiene? Sí, 626. Vamos a charlar con la gente del departamento de negociación de carabineros, vamos a tomar contacto con él para ver las acciones a seguir. No podemos arriesgarnos a que suba el hermano. Es por eso que el golpe de carabineros se hará cargo. Bueno, soy los negociadores. Ellos son los que acá tienen la experiencia, pues ellos tienen los negociadores y nosotros tenemos negocio. El rescate van. Conversamos con el hermano, que nos reveló lo que está pasando. No le han pagado parte de su sueldo. ¿Parte de su sueldo? Ni el finiquito ni nada. Pues, lo que él no quiere es un juicio. Lo despidieron. Lo que él no quiere es un juicio laboral, que esto demora aproximadamente 3 meses, ¿me entiendes? Pero hay formas y formas de conversar con los jefes. Yo creo que esto igual no es una buena medida. Arriesga su vida igual. El hermano tiene toda la razón. Hay maneras y maneras de negociar. Y exponer su vida y la del resto, sin duda, no es la mejor forma.
La empresa en cuestión se hace presente en el lugar de los hechos para intentar alcanzar un acuerdo. ¿Cómo te la fila si te vamos para arriba? Yo confío en mí, yo te la tengo, yo te la cuento y te hago una seña. ¿Ya? Digo, pero no voy a ir, ¿por qué querí? Pero a que la tengáis vos, que la tenga yo, es más seguro que la tenga yo. Pues bueno, es más seguro que la tenga yo. Sí, pero ya sabes, pero Rigo, es más seguro que la tenga yo la plata, si yo después te la paso. Ya terminemos con esto luego, Rigo. Te hago una seña y vas ahí. Ya. Yo voy a descontar la plata y cuando yo la tenga, yo te aviso. Pero yo no puedo subir. ¿Entendí? Estamos hablando con la verdad, Rigo. Ya, te hago una seña y bajo. Y baja ahí. ¿Qué te habla? ¿Quieres contar adentro? No, voy a contarla aquí, no, si Juan quiere verme, Juan de arriba quiere verme. ¿Quieres contar adentro? No, Juan me quiere ver, ahí. La empresa ya estaba afinando los detalles para saldar la deuda, pero ya que su vida estaba en peligro, decidieron anticipar la entrega de la plata. ¿Van a subir bomberos? ¿Van a subir bomberos para que bajes con ellos? Sé bien caballero con ellos. No bají, no te alterí, porque te voy a refalar. Ya, chao. Si bien usted piensa que este trabajador logró su objetivo al conseguir el dinero que exigía, permítame recordarle que por la conmoción que generó y el operativo desplegado, apenas llegue a tierra firme, deberá ser detenido, aunque él no lo sabe. La escalera telescópica comienza a desplegarse lentamente. A ver, pasa, mi hermano estuvo con cuerda, ¿me entiendes? Ahora no hay cuerda de por medio. Ahora era un refalón o cualquier cosa. ¿Hay arnés? No veo que está con nada, yo veo que está con pura ropa de civil. Sí, hay otro en la punta, ahí por fuera hay otro. Teniente, todo seguro, se comienza el descenso. Sabemos que tu hermano no tiene la culpa, pero tú sí. ¿Qué? ¿Otra vez? Veo que te gusta el show. Así lo comprobamos en YouTube con tu nuevo hit. ¡Ah, Rigo! No puedo creer que seas el mismo de este video. Te doy un consejo. Mejor dedícate a cantar y no a seguir ampliando tu prontuario, que ya registra antecedentes por amenazas, desórdenes públicos, cohecho y microtráfico. ¿Y sabes qué? Te prefiero cantando antes que protestando. Así le mienten. Tras el incidente, el individuo fue detenido por desórdenes públicos y puesto a disposición del tribunal. Ponga atención a este vehículo de color rojo. Dobló en un lugar no permitido. A consecuencia de su arriesgada maniobra, impactó a otros dos vehículos que se dirigían de norte a sur.
La central de cámaras de la comuna de La Pintana permite constatar cómo están los otros dos autos involucrados y alerta de inmediato a carabineros del accidente. Este carro policial a cargo del subteniente Daniel Miranda se traslada al sitio del suceso. Las balizas aproximándose hacen que el conductor que provocó el accidente huya del lugar. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Quiénes son los conductores? Pero el que nos provocó el accidente, allá está. Ya está, dentro de allá. Ya está, tienen los dos costados. Ya por al lado de la multiplicación. Los afectados le indican a carabineros hacia dónde escapó el automóvil. Salió andando hacia 50 metros más allá y se lo llevó al lado donde está la policía de investigaciones. Allá tiene el auto. Hay que tomarle al conecto porque están pasados. Pasa que trataron de arrancarse y quedaron por ahí. Claro, y al medio de ahí se fueron andando suave y haciéndose los Gracias a las indicaciones de testigos y a las cámaras de seguridad, se da con la ubicación del vehículo que escapó. Afortunadamente, no está muy lejos. Veníamos, puta, sería 50, 60 minutos, pero sentimos de repente y me tiró para acá y claro, donde me tiró el impacto yo le pegué a él, pero él venía, ¿para qué lo voy a decir la velocidad? Pues sí, casi me dio vuelta. Y el único vehículo que venía para acá. ¿Por eso auto el gris? Allá me tiró para acá. Al llegar al lugar, nos encontramos con el vehículo que provocó la colisión, pero el conductor, al parecer, habría escapado. Buenas tardes. ¿Quién es el conductor de este vehículo? Van a buscar una familia. ¿Quién es el conductor? Por casualidad que es la siguiera. ¿Ya? ¿Y por qué se vinieron para acá? Porque el auto está bien. ¿Ustedes? No, yo era oficial de... ¿Y dónde se fue el...? ¿Y dónde se fue el conductor? No sé, no hay señas del conductor. Testigos afirman que fue a llamar por teléfono a su familia, pero al parecer había escapado. ¿Ustedes andan en el auto, cierto? ¿También? Acompáñenme, por favor. Ya que el conductor responsable no estaba en el lugar, su acompañante nos podría revelar detalles de su paradero. ¿Usted sabe el nombre de tu amigo? No, ¿Y dónde lo conociste? ¿De dónde lo conociste? No lo conozco, pero de Wix, pero no sé dónde fue. Y el otro lado está a mi izquierda, está diciendo que lo conoció recién. No está, ya está. El joven será trasladado a la unidad policial para un control de identidad e intentar ubicar a su amigo fugitivo. No, pues si no sé qué, pues si todo bien. Si me dejó botado, si fue. ¿Puedo el cigarro? No sé dónde se fue. Se fue, si estaba conmigo, me dijo su ahí, se fue, me voy a llamar papá y yo estaba mejor tirado. Yo lo iba manejando, no veo qué me hecho. Y tú andas ahí en el auto, quedaste en el auto ahí cuidándolo. Cuidando el auto y se fue a los solo. No, se están mintiendo. El cabro llegó y estuve con ellos aquí, mi hijo. Hotel, el tipo está alcoholizado, se arrancó. ¿Para dónde se fue? Terminó de llamar por teléfono, llamar al papá y se desapareció. Vino la familia. Pues se lo llevaron al tiro, si teníamos que haberlos quedado aquí. ¿Cómo está vestido entonces? Una tabuchina y un polerón rojo, la cual se llama. ¿Polerón rojo? Sí. ¿Qué? Acá tenemos dos opciones. O eres daltónico o estás encubriendo a tu amigo, porque al ver las cámaras de seguridad queda clarito que el conductor vestía chaleco azul. En eso, la central de cámaras nos entrega una pista. Teniente, el individuo se metió por lo blanco por lo que me está diciendo la central de cámaras. Junto a uno de los afectados, que tuvo al sujeto frente a sus ojos, iremos a buscarlo. 43 Pintana de la central cámara. Adelante. Romeo, la característica del 37 conductor sería pelo corto, no suéter, chaleco color azul marino cerrado. Junto al testigo, iniciamos un patrullaje por las calles aledañas. Existe la posibilidad de que no esté muy lejos. El tipo apenas me acerqué, estaba totalmente alcoholizado, así que no había ninguna duda de que el tipo se haya pasado un rojo.
Y lo que llegamos estaba totalmente nervioso, llegó la familia y se lo llevaron. ¿Eso es uno? No, no, no. No, si el tipo se puede cambiar de ropa, pero la cara lo tengo grabado, así que no. Dice que tiene grabado el rostro del individuo. Sin duda, la mejor pista para ubicarlo. No, si caminando no anda, chulo. Se lo llevaron la familia, se lo llevaron el auto. ¿Pero la familia lo vimos en el auto o qué? En auto, vinieron en un auto. ¿Y no viste cómo el auto? Sí, uno azul, pero no le di la marca. Este podría ser el auto del que habla nuestro testigo. ¿Tenía vidrio polarizado? No. No. ¿No es? No. Mientras estábamos en la búsqueda del conductor fugitivo, Carabineros es alertado que su padre se hizo presente en el lugar de los hechos. ¿Quién es el padre del...? Caballero, mucho gusto, ¿cómo está? El vehículo, yo lo voy a retirar de circulación por abandonar la vía pública, haber participado en un accidente de tránsito y darse la fuga. Tengo a uno de los amigos de su hijo, que iba con él, le voy a tomar una declaración para que, como está bien integrado por el centro de cámara, para que sea responsable por los daños. ¿Y por qué arrancó? No sé, porque a mí me llamó recién, yo estaba acostado. Me llamaron recién. Y llorando. Yo me imagino más o menos cómo queda acá, pues, o sea que todos nos ponemos nerviosos, sí. Pero aquí en el fondo, bueno, demos gracias a Dios que no hay lesionado. La cual de lata se arregla, veremos las pocas de paga, ¿no? El auto fue trasladado a los corrales municipales, pero nosotros queríamos saber quién era el conductor y por qué. Escapó. Con los antecedentes recopilados, ingresamos a varias redes sociales hasta que logramos ubicar a la persona que iba al volante esa noche. Se trata de Carlos Rodrigo Díaz Jiménez, quien en Facebook tiene su perfil con acceso público. En estas fotos aparece bebiendo y con el mismo vehículo involucrado en el accidente. Esto es preocupante, ya que no sería la primera vez. Según sus antecedentes, registra detenciones por conducción en estado de ebriedad, estafas y otras defraudaciones, y una segunda causa por conducción en estado de ebriedad. Y en Facebook nos encontramos con otra sorpresa. El primer accidente que ha sufrido esta persona. Acá hay uno de ellos en que se aprecia el vehículo total y absolutamente dañado por un volcamiento, y en su posteo él dice: para que se cuiden con el pavimento mojado o les pasará lo que a mí, volcamiento. Como en este caso el conductor del vehículo escapó del lugar de los hechos, nos da a entender que hay una presunción de que podría haber estado manejando el vehículo bajo los efectos del alcohol. ¿O por qué no se quedó como su amigo en el lugar de los hechos? Quisimos conocer su versión. ¿Aló? Hola Carlos, soy Carlos Alberto López, conductor de Alerta Máxima en Chilevisión. Mira, estamos grabando esta conversación, te lo advierto, porque queremos saber en definitiva por qué escapaste del lugar del accidente. Queremos tu derecho a réplica. No, yo creo que si yo tengo que darle explicación a las personas que fue la gente, ¿no? A la televisión o que todas las personas sepan que yo tuve un accidente, ¿no? Pero queríamos saber en definitiva por qué escapaste. Tema mío, no, fue un problema de medio de pánico y bueno, vamos. Pero escapaste y podrías haber ocasionado daño a más personas. No, pero ¿qué me importa a ti eso? Yo tengo que darle la explicación a las personas que yo tuve el problema. No a Chilevisión ni a ti. Yo se lo digo a las personas que yo tuve el problema. A usted no le incumbe. ¿Me entendí o no? Sí, por favor, no me llamen más, por favor, gracias. Oye, pero me cortó. Bueno, claramente Carlos no quiere seguir conversando con nosotros. Ustedes fueron testigos, trató de decir que ya se había contactado con las personas involucradas, pero ¿por qué, en definitiva, ese día escapó del lugar? No nos pudo responder. Lamentablemente nos cortó. Este conductor deberá asumir las consecuencias de la aplicación de la ley Emilia. Jueves, 16:20 horas. Estación El Terreno, estación El Terreno, 345. La comunicación de Guayacán. 1057 de Jal, 1097 de Jal.
A través de la radio se percibe el nerviosismo de uno de los dispositivos. Procedimiento, gracias a un procedimiento vía telefónica, donde estarían vendiendo droga en el lugar. En este momento está haciendo la transacción. Vamos a ir a verificar conjunto el cuadrante 154 con el cabo primero Mauro Ulloa. Indique la 76 exacta, por favor. Ahí están. Saca rápido, hombre. 5-5-7. Carabineros debe actuar rápidamente, ya que en este sector su presencia no es bienvenida. Al llegar al lugar, Carabineros se percata que el dueño de casa había estado vendiendo pasta base. ¿Esto vendría a ser de pasta base? Pasta base. ¿Quiere algo más, señor? No tengo nada más. Yo vendo una cura de orfa, nada más. Generalmente los detenidos intentan restarle importancia a los hechos. Independiente de la palabra de este señor, Carabineros debe revisar su propiedad en busca de más evidencias. Consumo que vendo. ¿Estás seguro que consumes más de lo que vendes? Porque tus antecedentes dicen otra cosa. Mario Armando Dotes Barahona, 59 años. Cuentas con denuncias por lesiones y microtráfico de drogas. No tengo nada más. ¿Se usted trafica? No, es una bolsa que tenía yo nomás. Quédese sentadito, tranquilo nomás. Hasta que terminemos nosotros y le vamos a decir lo que tiene que hacer. ¿Te vende nomás? No, si vendo, ¿para qué decirte que no? Me imagino. El hombre insiste en que no tiene nada más, pero... Pues... Cayuki. ¿Y esto qué lo que es? Dos bolsas que tenía más. Al principio era una nomás. Usted sabe que todo miente, ¿para qué le decirle la verdad? Es lo que obviamente esperábamos. Acá las mentiras no ayudan mucho. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 lucas. Ya. Ahí está la bolsa, no hay nada más, miro. El sujeto fue trasladado a la 62ª Comisaría de San Jerónimo, pero al parecer, a algunos de sus vecinos no les gusta que se lleven a su proveedor. De improviso, la situación se torna complicada, ya que vecinos comienzan a lanzar piedras. Son momentos de suma tensión. En medio de esta lluvia de piedras y hasta donde se escucharon un par de disparos. ¿Están todos bien? Todos los carros que participaron en el procedimiento acá en la avanzadilla de Juanita. ¿Qué le pasó? Ya, ¿están todos bien o no? Ya, ¿ustedes? ¿Tú estás bien? Revisen los carros. Afortunadamente ningún carabinero resultó herido, pero los daños que recibieron las patrullas son evidentes. ¿Llevamos a la unidad? Ya en la unidad es posible dimensionar la cantidad de droga incautada. Cada uno de estos pequeños papelillos es comercializado en 1,000 pesos. Haga usted una proyección del decomiso. Mario Armando Dotes Barahona fue formalizado por tráfico de drogas en pequeñas cantidades. Como tenía antecedentes por el mismo delito, quedó en prisión preventiva mientras dure la investigación del caso.
Ya de madrugada, nos trasladamos a la avenida Apoquindo de las Condes, ya que en un patrullaje de rutina por el sector oriente de la capital, Carabineros se percata de una discusión de una pareja frente a estos locales comerciales. Tras seguir observando el automóvil negro, vemos que el joven que manejaba el vehículo sale raudamente al ver la presencia policial. Doble aquí a la derecha. Aquí está. ¡Ah! Ven para acá. Ya. ¿Tu canestia? Pásame tu canestia. ¿Qué onda? Pásame tu carnet, ¿por qué? Pásame tu carnet. ¿Para qué? Porque estaba ebrio en la vía pública y estaba conduciendo en esta variedad. Lo está conduciendo y estaba manejando. ¿Cómo? Recapitulemos, señorita. Una imagen vale más que mil palabras. Acá se aprecia cuando el muchacho se baja del asiento del conductor. Y en esta otra imagen, cuando su acompañante intenta descaradamente quitarle los documentos para encubrirlo. Ya, pásame tu carnet, por favor. Yo no estoy con carnet. Pásame tu carnet. Ey, de verdad, por favor. Pásame tu carnet. Ey, señorita, si usted le esconde las cosas, pero yo la voy a tener que dar a los dos. Pero ¿cómo que no? Si estoy viendo y está guardándola. Ey, venga, venga, ya, venga. Ey, pero no, ya, Anto, ey, tranquila, tranquila. Pásame la billeta. Oye, pásame la billeta. Tranquila. Pásame la... Ey. Pásame la billetera. Por favor, dime. Angie. Esa es mía. Ya, flaco, tranquilo. Por favor, no hagamos nada, por ven, favor. Dice, ya. Por favor, no, por favor, no. Viejo, mira, escúchame. Escúchame. Lo único que tienes que hacer es respirar profundo y soplar no, fuerte. Si tú soplas, no escúchame. Eso, escúchame. Si tú te niegas. Sí, está bien, escúchame. No, está bien, pero no puedo hacer eso, en verdad. ¿Por qué no puedes hacer el alcotest? Ah, revisando tus antecedentes, nos encontramos con que Martín Prieto Bascuñán, de 21 años, cuenta con denuncias por conducción en estado de ebriedad, agresión con lesiones menos graves, hurto falta, conducción bajo los efectos del alcohol causando lesiones graves que ya lo mantuvieron privado de libertad, y conducción en estado de ebriedad con resultado de daños. O sea, un historial de conducción ejemplar. Si tú no lo haces, va a ser peor para ti. Respire profundo. Está bien, pero por favor, suéltame, en verdad. Viejo, ya, está bien. No, por favor. Por favor, no me voy a bajito, tranquilo. Por favor, suéltame. Tranquilo. No, por favor, estás tranquilo. ¿Puedo explicar una cosa? Bien. Sí. Me pasó esto hace 4 años. Ya. Vamos a dejarlo tranquilo. Y te lo juro que, bueno. Nunca he manejado, pero... En una fiesta de mi universidad me agarré como con un weón, sí, porque me pegaron entre dos. Te lo juro que sí. Si hago esa weá de nuevo, en verdad. Se va a la cárcel. Ya. Por favor, déjalo tranquilo, por favor. No. Yo soplo por él. No. Yo soplo por él, por favor. Saca la chica, o sea, no. No, ya. Está bien, pero no, por señorita, por favor. Chica, perdón. El argumento de esta señorita parece sacado de la mejor novela venezolana. Porfa. Señora, que ya, viejo. Porfa, hay que explicar algo, porfa. Si ya sopla, se va a la cárcel, por favor, no le quito la cárcel, por favor. Flaco, por respira favor. Profundo y sopla. Tengo una pregunta, ¿cómo va a responsabilizar que estoy manejando el auto? Porque usted se bajó de su Volkswagen negro corriendo hacia acá. ¿O cree que no lo vi? Ya, vas a soplar. Él sabe que su pasado lo condena. Por sus antecedentes, se podría ir preso. Hijo. Dale algo, Martín, por favor. Por favor, se lo no me conviene. Por favor, se lo conviene. Es que no te va a convenir. Martín, no te van a tomar detenido ni nada de esto. Por favor, se lo sopla. Pero si por favor, se lo sopla. No te van a tomar nada. Por favor, sopla. Por favor, se lo sopla. Por favor, sopla. Por favor, sopla. No. Déjale tranquilo, nunca lo he hecho. Tienes que respirar, profundo. Por favor, por mi sopla, por favor, por mi sopla. Por favor, por mi sopla. No estoy molestando, no estoy haciendo nada malo. Por favor, por mí, no estoy haciendo nada malo. No estoy haciendo nada malo. Viejo, no estoy haciendo nada malo, sopla. Viejo, tenés que respirar. Por mí. ¿Por qué? Por mí, porque no estoy haciendo nada malo. ¿Pero por qué quieres que sople? Porque así no hay una infección, es solo una infección. ¿Qué infracción si me van a tomar? Porque estáis curado en un lugar público, es solo eso. Así que por favor, solo sopla. Por favor, solo sopla. Martín, por favor, solo sopla bien. Por favor, sopla bien. Martín, es solo una inspección. Por favor, sopla bien. Sopla. Ya. Está tranquilo. Muy bien.
Ahora entendemos por qué este joven no quería soplar, porque obviamente tenía alcohol en su sangre. Está bien, pero no están dos, así que está bien. Están medio de dos. Así que lo puede dejar tranquilo, es una persona muy buena. Su acompañante confía ciegamente en él y no está dispuesta a dejarlo solo. Yo te llevo, pero acá no puedes. Maya, yo voy contigo. Martín, sube, porfa. Martín, sube. Yo voy adelante contigo, te lo juro. Te lo juro que voy adelante contigo. ¿Y quién le dijo a esta señorita que esta patrulla es un taxi? Yo voy a ir acá con él. Señorita. Señorita. Usted no está detenido, nosotros no vamos a ir. Después de esta verdadera teleserie venezolana, no turca, nuestra amiga se tuvo que ir por su cuenta a la comisaría, mientras que Martín Prieto Mascuñán quedó en libertad, aunque sujeto a la cautelar de firma mensual. Además, le fue suspendida su licencia de conducir. Ahora Carabineros acude en ayuda de esta mujer que denunció las amenazas que su propio hermano le habría hecho con un cuchillo. Mi hermano está ahí, aquí en Atlanta. Le abro la puerta. Acompáñame. ¿Cómo? Tienes cuidado porque está con el galón de Raiwan. ¿Tengo un galón de acá? Sí. ¿No lo puedes? Para. Cuesta ingresar. Todo apunta a que la reja fue forzada. Hay que verificar si el sujeto aún está en el interior. ¿Aló? ¿Mi hermano le pegó a tu mamá? La llave igual le pegó a ella y a mí me estaba amenazando que iba a pegarme puñalada. Me iba a reventar a puñalada y todo. ¿Él no llega? Sí, vos sí, vive acá, pues. Y no. Llegó en la mañana y yo estaba durmiendo y tenía con candado aquí. Me decía, ábreme la puerta y tratándome mal. ¿Qué anda con superdroga? Sí, pues con superdroga. No, ahora son. Ese tiene que haber arrancado por la ventana. Estaba vestido con una polera amarilla. Pero ahí tú tienes una. Pero no hay vuelta atrás por si tú sales por atrás. Está ahí. Está ahí. Hay que ser precavidos. El individuo cuenta con antecedentes penales y podría ser peligroso. ¿Pelea? ¿Sí? Joven. Javier Alexis Olivos Contreras, a sus 26 años, cuenta con denuncias por robo en bienes nacionales de uso público, robo con intimidación y amenazas. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Está bien? Oye, su hermana me acaba de mencionar que usted anda amenazando con un cuchillo. No. ¿Sí o no? ¿Te amenazó? Sí, me amenazó. ¿Para qué le mentí? Dile que me amenazó antes, po. Dile que lleva hasta aquí, que rompiste afuera todo. No. Dile, po. Amá, ¿dónde está el cuchillo que te dice? Ahí lo tiene, miremos que lo tiene, sé que lo tiene ahí. Señorita, mire, ayúdame a buscar el cuchillo para saber más que lo tiene. Mira, ahí lo tiene, si por ahí lo debe tener, lo búsquelo. Búsquelo. Venga para acá, acompáñame. Él debe tenerlo, él. Acompáñame. Sí, el cuchillo dice que no, que no ha hecho nada. ¿Ya? Aquí está el cuchillo. ¿Mira este cuchillo? Ahí está encima. No, señor. Ahí está encima. No, señor, que yo gao. ¿Usted, caballero, me acompaña en este momento o está detenido? Usted me va a acompañar. Escúcheme antes de todo. Usted en este momento se encuentra detenido. ¿Por qué? Por amenazar a su hermana con un arma blanca. ¿Ya? ¿Usted tiene derecho a guardar silencio? ¿Ya? Con ese fierro le estaba pegando al candado. Vamos. Me acompaña la próxima olla. ¿Ah? Me acompaña la próxima olla. Vamos. Mira la guay que hiciste. Mira lo que hiciste, Marcela. Sí, ¿por qué me dijiste? ¿Qué me decías ahí? ¿Que me iba a pegar mi puñalada o no? Que si no llamaba, me iba a reventar, ¿no te acordás ahora? Sí. ¿No te
acordáis ahora, ¿para qué estás haciendo esto, Javier? No, si se está haciendo el tonto, si él sabe todo lo que pasa. Él sabe todo el procedimiento, se está haciendo nomás. ¿Dónde tienes tu boleta? ¿Tiene una polera? Pásame una polera, por favor. Vamos a bajar su vida a empresa, ¿no? Si él tenía orden de alejamiento, que la tarde le pegó a mi mamá. Ya. Ya, vamos. Ya, sale. Sale, ya me decís. Es que me está guiando con algo que yo no he hecho. Me está guiando con algo que yo no he hecho. Ya. Pero que me está guiando, me da algo, Bolonia. Caballero, acompáñame. Acompáñame. ¿Cómo me vas a posar? Caballero, acompáñame, por favor. Ya, ven. Ya me tenés un suicidio. Mira cómo tenés mi casa. Tras su férrea oposición al arresto, Carabineros logra reducirlo. Ya, ahora sí que te odio. ¿De qué te sirve tanto odio, Javier? Ahora por este incidente con tu hermana, fuiste nuevamente formalizado por amenazas simples y quedaste en prisión preventiva mientras dure la investigación de este caso. Pero las emergencias no se detienen. Ahora nos trasladamos de madrugada a la comuna de Providencia. Caen las alarmas en la guardia nocturna de la octava compañía de bomberos. Son requeridos para un rescate. Carabineros ya se encuentra en el lugar de la emergencia. Un testigo nos lleva al sitio del suceso. ¿Qué? ¿Un gatito en la copa del árbol? ¿Cómo llegó allá arriba? Saltó por el balcón, por allá. Yo vivo acá, en este de acá. ¿Cuántos días lleva ahí? Lleva 4 días. 4 días. El día viernes. ¿Y cómo se llama el gatito? Pituca. Pituca. Ahí, Juanito. Se llama Pituca. Ya venía así. Oye, ¿te puedo...? Me la trajeron de un refugio y venía con nombre. Ah, ¿venía con nombre? Sí. ¿Y cuántos meses tiene? Tiene 9 meses. 9 meses. Esta gatita llamada Pituca lleva 4 días arriba de este árbol. Bomberos ya llegó a rescatarla. Visto a mí y yo la llamé, así que como que bajó un poco, pero luego intentamos subir, que no pudimos, obviamente, movimos el árbol y se volvió a subir. Que quiero jugar, no te hagas. En promedio, anualmente Bomberos atiende en todo el país unos 1.800 casos de rescates en los que no estaban involucradas personas ni vehículos. El de la gatita Pituca es uno más de esos episodios. Anuncios por internet, por el Facebook, o sea... Y estuvo acá. Está loca. No, te puedo ver. Cuidado la rama, aquí me hay. Acá, mira. Sí, cuidado la rama. El voluntario se acerca sigiloso a rescatar a la gatita Pituca. Parece que Pituca está sin mayores problemas, quizás un poco estresada por las alturas, pero afortunadamente pudo ser rescatada. Oye, ¿y ahora qué vas a hacer para que no se te vuelva a escapar el gato? Poner una red en el balcón.
Sin duda, este abrazo y el beso del reencuentro son el mejor final para esta historia. Buenas noches. Por ahora, Bomberos termina tranquilo este llamado de emergencia y regresa a su cuartel. Pero un llamado de la central telefónica vuelve a encender las alarmas. Un violento incendio moviliza a la octava compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Veníamos trayecto cuartel, nos despacha a un llamado estructural. Si queda, se ve humo. Al llegar al lugar, los voluntarios comprueban la voracidad del siniestro. Una densa columna de humo ensombrece la tarde de Recoleta. Esta es la grabación de minutos antes. Se constata cómo se originó el incendio. Aquí se aprecia cómo un cortocircuito ocasiona el fuego y termina en esto. La intensidad de las llamas ya consumió la parte posterior de la fábrica y amenaza con propagarse a las viviendas contiguas. Los trabajadores ponen en riesgo sus vidas y ayudan a la labor de bomberos. Bájala. El fuego es implacable. Solo a través de una pequeña ventana, los voluntarios pueden comenzar a combatir las llamas. Sin embargo, Bomberos entiende que es necesario ingresar por otro sector para apagar el siniestro. El ambiente es altamente tóxico e irrespirable. El combate es ahora por todos los flancos. Es necesario retirar las planchas para intentar sofocar el fuego desde las alturas. ¡Hola, corta aquí! ¡Corta aquí! ¡Ahí, corta ahí! ¡Pata, no pisé ahí! Cualquier paso en falso puede ser fatal. Cuidado, voy a bajar. Uno de los voluntarios cayó desde el techo. Sus compañeros corren a auxiliarlo. Es necesario sacarlo rápido. El fuego aún no está controlado y podría alcanzarlo. Uno de sus compañeros continúa con el pitón para que el resto pueda ir a socorrer a su camarada, que cayó de 3 metros de altura. Aún no sabemos cómo se encuentra. ¿Quería agua? En la espera son sus propios compañeros quienes lo auxilian. Ellos conocen los riesgos y saben que esto puede ocurrir. Aún así, asumen con orgullo el ser bomberos. Después de varias horas, el trabajo de bomberos rinde sus frutos. El peritaje determinó que la causa del siniestro fue una falla eléctrica en una máquina que estaba en reparación. Ese simple desperfecto le valió a la empresa 700 millones de pesos en pérdidas. Y más encima, sin seguros comprometidos. A pesar de esto, el dueño de la empresa no despidió a los 30 trabajadores de la fábrica, garantizando la estabilidad laboral de ellos y sus familias.
En 5 meses más, esperan operar al 100%. En tanto, el voluntario accidentado, Jaime Rowe, sufrió contusiones leves. Vamos ahora a lo que es el sauce con los Libertadores, donde una cantidad de unos 6737 están en este momento con armamento y estarían disparando a las casas de los alrededores. Así que vamos a ir a fiscalizar en cooperación con el cuadrante 27, que también se dirige al lugar, con motivo de solucionar el problema y ver si en este caso pillamos armamento y las personas que están ahí. Al llegar al lugar, los micrófonos de nuestras cámaras captan el sonido de disparos. Un vecino nos indica por dónde huyeron. Comienza una frenética persecución. Corrobórate ahí si están por ahí los 37, bravo. Que por aquí no hay nada. ¿Y en la plaza? Suicidio, pasando. Está pasando el loco en el auto. Y de repente parece que se puede pasar una picadura con otro loco. Ya, ¿y qué auto? En un Samsung blanco. Ya. Y después creo que ahí quedaron los cuadrados. Ya. Cuadrante 27, es un vehículo, un Samsung blanco, por si lo llegan a ver. Anda con 37 en el interior. Eso es lo que andan con un armamento y andan acá molestando a la gente acá en su domicilio, disparando. Vamos. Ahí van. Bajaron corriendo. Te queda, apúrate. Te lo juro. Se metieron por un pasaje y bajaron dos. El subteniente Ibáñez detecta quién lo amenazó y corre tras él. Pero podría estar armado. ¿No necesitas que me vaya a matar? ¿Ah? Párate. ¿Amenazando a muerte a la policía o no? ¿Qué dicen por la policía? No tengo nada, ¿no? A las piernas. Y ven a andar amenazándome a muerte. ¿Estamos, no? ¿Te equivocaste? O sea, amenazáis de muerte a cualquier carabinero. No, la verdad, la joder. Dime, vos. A cualquier carabinero amenazáis de muerte. ¿Sabéis que amenazar de muerte es un delito, no? Pero si yo no te dije nada, ¿no? No te dije nada, te escuché ahí. ¡Voy a matar, con un c***! ¡Ya, te voy a quedar!
tras ser registrado, no se pudo comprobar que era él quien efectuó los disparos, pero sí fue detenido por amenazar de muerte a carabineros. En el otro extremo de San Diego, carabineros recibe la siguiente llamada. A la central de comunicaciones llegó un procedimiento de un conductor en estado de ebriedad. Al parecer sería una mujer. Vamos a verificar la situación, cómo se encuentra ella, y evitar a su vez un accidente de tránsito que ella pueda participar. Comenzamos a acercarnos al lugar en que estaría esta mujer. Llegamos junto a este auto blanco. Tal parece que tendría algo que ver con la protagonista de esta historia. Hola, buenas noches. ¿Son familiares ustedes? ¿Son familiares? Sí, yo soy el marido y la mamá de ella. ¿Está bien? ¿Sabes lo que pasa? Es que está súper cura. La estábamos tratando de llevarla para la casa, le pegó a mi suegra, me pegó a mí. ¿Ya? No quiere ella manejar el auto. ¿Ya? Viene de Quilicura, parece que viene así. ¿Ya? Disculpe que le diga esto. A mí me gustaría que la dejara de tener bien, para que se le pasara la vida. Nosotros no tenemos ningún cargo de eso. Que sabe que tiene un problema, ella es muy agresiva. Está muy agresiva cuando se pone contra. Espera, no te acuses, por favor. Solo espera aquí, relájate. ¿Cómo se siente, señora? ¿Cómo se siente? ¿Ah? ¿Tomó mucho? ¿Cuánto tomó más o menos? Nada. ¿Nada? Lo que pasa es que vamos a llegar a casa y nos va a dejar la escuela. Va a dejar la escuela. Su esposo la conoce mejor que nadie, sabe de sus arrebatos, más aún cuando ha bebido. ¿Te sube al vehículo? ¿Estás bien? ¿Sabes lo que pasa? Es que he tenido muchos problemas con ella. Llega a la casa, deja la escoba. No. Se pone a gritar y toda la cuestión. ¿Pueden llevarse y dejar a la casa? Liviana, ya, pues. Oye, ¿estás ahí en tu vehículo o te llevamos nosotros? Elige. Madre mía. Ya, ¿te subes arriba entonces? No. Nosotros, yo voy a irme detrás de ustedes. ¿La llave? No, sí, suba esta señora. Sí, ella lo venía. Me voy en ya, suba entonces su vehículo. Ya. Ya, suba su vehículo. Un carabineros irá de copiloto. Hay que cerciorarse que no pase nada rumbo a la casa. Cuando llegamos al lugar, se encontraba sentada como pasajera. No estaba al volante, no se disponía a conducir tampoco. Por lo tanto, no está cometiendo ningún tipo de delito. Con la situación ya controlada, reanudamos la marcha hasta llegar a la casa. Hogar, dulce hogar. Vamos. Venga. Vamos. Espera un poco. Oye, tomó mucho, ¿no? Todo el rato. ¿Ajá? Mucho. ¿Y usted siempre maneja así, bajo el precio del alcohol? Y nunca me pasó absolutamente nada. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque soy extraordinaria. ¿Cómo? ¿Extraordinaria? Oye, pero ¿usted sabe que es peligroso manejar bajo la influencia del alcohol? Todo el rato. ¿Sí? ¿Y lo volvería a hacer o no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay nada que hacer, tu amor. No hay nada que hacer. Ya, pero ¿usted sabe que al momento de subirse a un vehículo no hay que estar bajo la influencia del alcohol, ¿no? Todo el rato. Sí, entonces, ¿por qué lo volvería a hacer entonces? ¿Qué? Oye, pero la familia se preocupa, ¿po? ¿Qué le dice la familia? ¿Qué me dice mi familia? Sí. ¿Y tú te corres
y me decís que dime tú. Y tú crees que yo soy tonta y tú crees que yo soy pájaro y soy hueón. Vos estás tonto. ¿Por qué? Y aunque creís que estás hablando, vos soy, creís que soy tontita. ¿Por qué? ¿Qué soy tú? ¿Qué? A ver, ¿y qué soy yo? Ya, la van a dejar de sacar. ¿Usted es tontito? No. Tengo el teléfono. Yo creo que sí. Mira, escúcheme lo que te voy a decir. Mira, si me llega la llamada por un problema en su casa, yo voy a tener que pasar a usted detenida. Y yo tengo que pasar toda la noche en la comisaría. Mascarita. Bien, bien. Debido a que la mujer comenzó a insultar y agredir a sus familiares, fue detenida. Pero esto aún no termina. Luego, en Alerta Máxima. Ya, vamos. No me toque. Yo no. Hola, pero no me toques. Si es que te vaya a pegarte un cabezazo. No me toques. Ya bajes. No me toques. No quiero que nadie me toque. ¿Estamos claros? Ya, baje, no, baje por no favor. No me toque nadie. Baje por favor. No quiero que me toque. No la toque. Y además, el 43, la gente se nos está viniendo encima. Vea cómo carabineros son atacados por un grupo descontrolado de personas. Y deben resguardarse junto a nuestro equipo para no ser golpeados. Tengo que entrar al departamento. Tengo que entrar al interior del departamento. Chile. Vamos. Vamos. Espera un poco. Oye, tomó mucho, ¿no? Un rato. Mucho. ¿Y usted siempre maneja así, bajo el precio del alcohol? Y nunca me pasó absolutamente nada. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque soy extraordinaria. ¿Cómo? ¿Extraordinaria? Oye, pero ¿usted sabe que es peligroso manejar bajo la influencia del alcohol? Todo el rato. ¿Sí? ¿Y lo volvería a hacer o no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay nada que hacer, tipo, amor. No hay nada que hacer. Ya, pero ¿usted sabe que al momento de subirse a un vehículo no hay que estar bajo la influencia del alcohol, ¿no? Todo el rato. Sí, entonces ¿por qué lo volvería a hacer entonces? Oye, pero la familia se preocupa, ¿po? ¿Qué le dice la familia? ¿Qué me dice mi familia? Sí. Tú te corres y me decís que dime tú. Y tú crees que yo soy tonta y tú crees que yo soy pájaro y soy hueón. Vos estás tonto. ¿Por qué? Y aunque creís que estás hablando, vos soy, creís que soy tontita. ¿Por qué? ¿Por qué me dices? Sí, ¿qué soy tú? ¿Por qué? A ver, ¿y qué soy yo? Ya, la van a dejar de sacar. ¿Usted es tontito? No. Tengo el teléfono. Yo creo que sí. Mira, escúcheme lo que te voy a decir. Mira, si me llega la llamada por un problema en su casa, yo voy a tener que pasar a usted detenida. Y yo tengo que pasar toda la noche en la comisaría. Mascarita. Bien, bien. Debido a que la mujer comenzó a insultar y agredir a sus familiares, fue detenida. Pero esto aún no termina. Vamos. ¿Estás mejor? Ya, baja el pasito. Ya, baja. Ten cuidado con la cabeza. No me toques. No me toques.
Pero no me toques. Sí, que te vaya a pegarte un cabezazo. No me toques. Ya bajes. No me toques. Yo me caigo sola, pero no, nadie. Bueno, 45, no, 45, me toque 45, ninguno. No quiero que nadie me toque, ¿estamos claros? Ya, baje, baje, por no favor. Me toque baje, nadie. Por favor, no me toque nadie, ¿estamos claros? Ya. No quiero que me toque. Yo, pero ninguno me toque. Oiga, pero una manito de apoyo no le vendría nada de mal ahora. No la toque. Toma asiento, Yuso. Soy cualquiera. Toma asiento. Dije que no quiero que nadie me toque. ¿Qué noche en esta comisaría? ¿No le parece? Lo único claro es que a ella nadie, absolutamente nadie, la tocó. Esta patrulla del subteniente Sammy Ibáñez se dirige a toda velocidad por la autopista. Una llamada los alertó. Acabo de recibir un llamado de un subteniente de la comisaría, el cual me manifiesta que se están robando una especie, así que vamos al lugar. Permiso, Senco, que algún dispositivo de Quirigüera que me compre esta regulación, hay un vehículo cargando especie, me acaban de llamar. Ok, entiendo que esos dos están en el mall. Al llegar al lugar, el jefe de seguridad del recinto nos indica en dónde están los delincuentes. Mira, lo que pasa es que el taxi que va allá va con dos mecheros. ¿Dos mecheros? Ya, pero tienen el taxi, tienen el auto dentro y andan dando vueltas. Sube. Los sujetos han escapado en un taxi, pero aún no están demasiado lejos. Carabineros intentará alcanzarlos. Tiene un auto dentro. Ya, tiene un auto dentro, ¿por qué lo van a cargar? No, está cargado el auto, ¿cómo se cae? Ah, está cargado, ¿y los mecheros van ahí? Sí, en el taxi. Vale. Paredes, sígueme por favor con el RP. Van dos mecheros acá, tienen el auto cargado dentro del mall. Los tipos nos han metido en la tienda Opalín. Apretaron el botón de asistencia, lo sacaron del lugar. Y ahora salieron, después empezaron a intentar saltar el portón por el otro lado que está cerrado. ¿Ya? Para que ingresar, pero no lograron el objetivo y tomaron el taxi y al entrar en el taxi ahora sacaron el. ¿Dónde está el auto? ¿Dónde está el auto? Lo están revisando por cámara. Ese. ¿Este? ¡Ey! ¡Párate ahí! Acompáñame para acá. Ven para acá. Ya, quédate acá. Ah, cuidado con mi brazo. Ya, quiero ver. Súbete. Ya, súbete. Manténlo ahí, que va a venir un carro. ¿Te pagaron o no? Ya, son mecheros. Son mecheros. Senco, permiso, un Z o un carro, un RP acá en San Ignacio. Tengo al momento dos mecheros. Ahora bien, te voy subiendo. Dos mecheros. ¿Qué está haciendo ustedes? ¿No? ¿Ah? Buena aventura. ¿Y tú? El auto está dentro. ¿Y aquí hace? En autobús. ¿Y tú lo viste? ¿Tú viste que esto era? No, pues están buscando, están revisando la grabación. Sí, estos intentaron robar una palina antes. ¿Te van a robar? Sí, andan cuatro, los otros dos van más para allá. Maya, ¿estáis seguros? Seguro, están grabados. ¿Están grabados? Sí. ¿Estáis seguros? Ya, porque si es así, y tienen las cosas dentro, y van a quedar detenidos. Sí, si tienen las cosas dentro, para que aprendan. ¿Qué estaban haciendo allá adentro? Decían que se estaban robando las cosas. Mira, hasta que cierran el mall, para salir seguro, usted lo único que aquí adentro va a ser el tuyo. Vamos a revisar, mira, escúchame. Si hay un auto adentro y tiene especie, tú vas a ser detenido. Yo no tengo auto, tiene vale. Vamos a fiscalizarlo, ¿vale?
Y aparte hay grabaciones. ¿Avisa al tiro que busque las grabaciones? Ahí estaba detenido tú, ¿no? No. Nunca. ¿Cómo que no? Porque tu prontuario dice otra cosa. Eduardo Alfredo Huechante Baeza, de 37 años, cuenta con denuncias en su contra por homicidio frustrado, robo por sorpresa, hurto con violencia, 11 detenciones por hurto simple, 13 por hurto frustrado y robo en lugar no habitado. Franco, ven, baja. Ven para acá. Ya, sí, sí, ven. Esta herramienta es un imán que permite liberar sin romper las alarmas de las prendas de vestir. Las mismas que tienen las cajeras en los centros comerciales, pero en manos de este señor. Hay que darle ahí a la unidad a revisarla. Laura. Sí, sí. Ponte la zapatilla. Carabineros debe regresar al recinto comercial junto a los detenidos, mientras se revisan las cámaras de seguridad. Salí. Aún falta encontrar el auto estacionado en el que supuestamente ocultaron su botín. Ya, oye, Flaco, ¿cuál es tu vehículo? Vehículo. Ya, tiro tu vehículo, si yo lo voy a pillar. Podríamos revisar la cartera en presencia de ella, eso sí se puede, en presencia de ella. Oye... ¡Revísalo! Una víctima por 67 domingo Santa María, Apóstol Santiago. Nada. ¿Y andáis con una cartera sin nada? Por favor. Ja, y más encima, Chorita, ¿eh? El jefe de seguridad nos lleva a la sala de cámaras de vigilancia del mall. Gracias al registro, Carabineros intentará encontrar el vehículo donde ocultaron las especies robadas. Son esos. Ahí está, mira. Esa es la mujer, ¿o no? Cuatro. Mira, ahí está la mujer, mira, espérame. Aquí está clarito, mira, esa. Esa de lado. Ahí, ya el bolso. ¿Y cuál es el otro que fiscalizamos? El de azul. Ese es el de azul. Y aquí van los dos. Sí. Ahí que está acá, la mujer. Ahí está. Sí, ahí está la mujer. Claro. Ahí lo saca la mujer y el hombre. Claro. Ya se declaradito. ¿A qué hora cierran el mall acá? Sí, o sea, sí o sí, vamos a mirar el vehículo. Sí. Carabineros tendrá que esperar hasta que el recinto cierre sus puertas y todos los vehículos se retiren. Solo quedará el auto en que supuestamente están ocultos los objetos sustraídos. Cámara. Tienen que cortar el maletero. A ver, revisa. Mira. He empezado a pillar. Bien, mira. He empezado a pillar la especie. ¡Sácame toda la especie! ¡Tienes que cortar el maletero! Gracias a los guardias de seguridad que trabajan en estas tiendas, ellos ayudaron a detectar cuál era el vehículo y asimismo tuvimos que utilizar la fuerza necesaria para poder abrir el vehículo, ya que hay un delito flagrante. Y como hay un delito flagrante, la ley autoriza en este caso para utilizar la fuerza necesaria y verificar la especie. Todas estas especies se fueron sustraídas el día de hoy, miren. Bájala acá. Mira la cantidad que tenían. Algo más pillaste, ¿no? Mira, ¿quién más ropa? Toma, siguen apareciendo. Están cargados. Ahí sigue yo. Ya, para su conocimiento, las dos personas que se encuentran en la unidad policial, la femenina y el masculino, se mantienen en clave 22. Detenido. Por el delito de hurto tengo aproximadamente unas 30 especies acá. En total, se recuperaron especies avaluadas en 509.760 pesos. Eduardo Huechante Baeza, de 37 años, por orden del Ministerio Público quedó apercibido por el artículo 26 del Código Procesal Penal. Esto es, citado al tribunal para explicar lo sucedido. Misma suerte corrió su acompañante, Carolina Pérez. En nuestro próximo capítulo, Carabineros e incluso nuestro propio equipo de alerta máxima pondrán en riesgo su vida. A continuación, solo un adelanto de lo que verá en los próximos 7 días. Tengo el 43, la gente se está viniendo encima.
5, quieren entrar al departamento. 5, me encuentro al interior del departamento. Quieren hacer ingreso con palos, con bastón. ¡El último pueblo salga al fuego! ¡Afuera la operación! Peligros están a la vuelta de la esquina y en cualquier momento nos podemos ver envueltos en un procedimiento como los que vimos en el capítulo de hoy. Recuerde que nos vemos la próxima semana con más emoción, adrenalina y acción en Alerta Máxima. Buenas noches. ¿Tiene alguien que lo venga a buscar o no? No, pues sí, hasta ahora. Pero llame a alguien. Es que está, puede ocasionar un... también donde me paré. No me di cuenta. ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? Se encuentra en la comuna de San Bernardo. No, aquí sí, podría llamar, pero... Llame a alguien. De aquí, que lleguen. Pero es mejor que usted se vaya a su casa manejando así. No sé, porque hay una chela, no sé, a dormirnos. ¿Una chela? Ah, no, una chela. No. Pues bueno. No, así no se puede. Ah, no me deja ir. No, tiene que llamar a alguien. ¿De qué se llama? ¿A algún amigo que le pueda hacer un... lo pueda ayudar en estos momentos? Y a bien, me lo cuestan todo. Sé que no puedo llegar fuera de casa porque mi vecino va a sacar la chucha. Te voy a cobrar, güey. Ya, vamos a la chela. ¿Quién se lo lleva? Aquí él nos va a ayudar para que lo lleven, ¿ya? Nuestro camarógrafo lo ayudará a mi hijo, ya que usted en esas condiciones no puede manejar.